supuestamente se añade todo el que quiera, ¿no? La procesión, por lo visto, ¿no? Claro, sí. Claro que no esté Leo, ¿no? Ya ves, pero rarísimo. Yo creo que estará en la procesión de esto ya. Pues sí, me parece. Yo creo que estará de... un poquillo de aire, que alegría. Thank you.
izquierdo. Y llegó el Nazareno. Detengamos el tiempo un instante. Llegó el Nazareno a la plaza que lo esperaba, a los corazones que lo sienten. Hoy tu gente ha venido a verte. Nazarenus venit. Llegó el Nazareno. Se acercó humilde, como siempre, tranquilo y sereno. Vino oliendo a rosas e incienso, custodiado por los centinelas del tiempo, sus horquilleros eternos, fieles a la costumbre de llevar al Cristo del pueblo. Llegó el Señor de la Muñeca, nazaraneando entre las olas que lo mecen. No irse de su lado, que el día lo merece. Lo arriaron despacio, dejaron cómodo al Señor. Él vino en una tarde de septiembre, vestido con lo de siempre, con su túnica morada, con sus pies descalzos, con su enorme mirada, con su cruz a cuesta, con su esparto en la cintura, con sus potencias de oro, con su corona en la frente, con esta dulce ternura de poder verte en esta suerte, en extraordinaria dulzura. Se acercó el Nazareno con su cofradía en pleno, a la fe y por la fe que se le profesa, al cariño y la devoción que le reza, a la promesa y al rezo, al que le pide y al que le da, al que lo siente y lo advierte en sus adentros, al que lo ama y lo adora, al que le ríe y también le llora, al que lo proclama y lo sigue, y al que lo defiende de quien le persigue. Se acercó a sus hermanos, a los padres, a los hijos, a los mayores, a toda una vida de amores. Se acercó a sus cofradías, a sus barrios y a las puertas que a su paso se abrían. Llegó el Nazareno con el peso de su pueblo a la espalda, con la gloria sexitana, que hasta la estrella más lejana brillará esta noche en tus ojos, reflejando tu mirada. Llegó el Nazareno con todo y para todos. Llegó el cofrade, el Dios eterno. Llegó el hombre perpetuo. Llegó la paz y su reino. Llegó su iglesia y su evangelio. Bendita sea la tarde donde le pusimos nombre a un sueño. Guíanos, regidor perpetuo. Llegaste para escuchar lo que ya sabes. No existirá declaración más hermosa que se preste al otorgar el título más grandioso que nadie pudiera desear. Corazones postrados
a los pies de un rey, del único rey. Llegó el cielo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Llegó por la calle que lleva su nombre. Llegó el hombre. Llegó la bendición. Llegaron las manos de la salvación. Llegó la solución. Llegó la sabiduría y la palabra. La fuente creyente de donde se nutre el poeta. La inspiración hermoseada de sus letras. Llegó su sangre. Llegaron tres caídas puestas de pie. Se acercó la vida a la vida. Hemos de ir a ti y regresar contigo. El silencio y alza su voz a lo más alto, y no pasará de largo la mirada feliz que espabila de su letargo. Cruzaremos el puente que hay entre tu mirada y la nuestra, y sin apenas dudarlo, tocaremos la campanilla que hay en tu puerta, y seguimos, porque hoy es un hoy distinto. Habrá quien te hable en exceso, habrá quien poco te diga, cada uno lo manifestará a su modo, y seguramente habrá silencios que sin decir nada te lo dirán todo. Llegó el nazareno a estar con su pueblo. Pero también es cierto que nosotros te esperábamos, Señor. Esperábamos tu llegada para darte testimonio de lo nuestro. ¿Y qué es lo nuestro? Lo que tanto te debemos, Cristo al muñequero, darte las gracias por ser y por estar. Asentamos en el diario de la tranquilidad el saber que nunca te irás. Al muñecar tiene para toda la eternidad un corazón en los brazos como afable realidad, un padre a quien rezarle con estrofas de humildad. Al muñecar es tu sitio, y así te lo quiere demostrar. Regidor, claro que sí, porque tú eres quien manda y quien queremos que nos mande. Esa orden tuya será para nosotros sagrada escritura. Tú eres quien ordenas y quien distribuye la vida de los hombres. Tú eres camino, luz, belleza, resplandor. Eres naturaleza libre. ¿Qué regalo más grande nos hiciste en Nazareno? Perpetuo, muy simple, para toda la vida. Gracias por ser el aliento de nuestra fatiga. Gracias por guiarnos en nuestra deriva. Gracias por ser buque insignia de nuestras creencias. Hoy te acompañamos con firmeza y paciencia. Hoy sí tenemos la certeza que hemos ido a buscarlo donde sabemos que sí vamos a encontrarlo. Nazareno. Y con tu nombre se llena un pueblo. Nazareno. Por ese nombre se dobla una rodilla. Nazareno, regidor perpetuo que se acerca a nuestra orilla. Y mil veces que digamos tu nombre, y por otras mil que no nos cansemos de hacerlo, no habrá fuerza más grande que la que surge al mirarte, sabiendo que estamos en la tierra y que mañana podríamos despertar en el cielo. Pero siempre a tu lado, Nazareno. Con el más grande de todos los te quiero que se nos escapen para encontrarte. Sabemos que habrá infierno en el destino que tú nos dejaste. Y si llevamos una cruz en el pecho, será siempre para recordarnos que tú eres el Dios del universo, que en Almuñécar quiso pararse para hacerse de fuego en nuestros adentros y nunca apagarse. Seguimos a tus pies, mi rey, y seguiremos siempre con el Jesús, más Jesús que nunca. Pero déjanos que te brindemos esta tarde con este bonito detalle que viene envuelto en papel de fantasía cofrade con un lazo de devoción que lo anuda, atado por manos al muñequera que quedaron desnudas para perdernos un día más en ti, porque por ti, de ti y para ti, todo. Y en ti sumergimos nuestra vida cristiana y entre la noche y la mañana tú y siempre tú. Y con esta tierra rendida a tus pies descalzos tendrá siempre al muñecar paz y descanso. Así que si nos vas a soltar una lágrima, que sea de emoción. Porque hoy al muñecar es un baile, es una canción con una dedicatoria que se estrena en otra tarde nazarena. Mi voz, que ahora suena, no es mía. Es tan solo el eco del pensamiento compartido de todo el que hoy en presencia está, del que no pudo venir y los que faltan por llegar. Te daremos en la mayor inmensidad, imagen y semejanza, como lo es un pañuelo, una lágrima, como lo es tu voz a la verdad. Deja que Almuñécar sea hoy tuya, deja que sea perpetua en tu sentir. Nos iremos todos y tú seguirás aquí. Pero eso es otra historia, porque esta tarde se grabará en nuestra memoria este momento para la posteridad. Todos juntos, donde podremos imponer el amor más incondicional que exista. El amor de Dios. Así que gracias por venir, Nazareno.
que tu Almuñécar te recibe con un respeto reverente, y tú que vas siempre de frente, no pases nunca de largo. Párate a nuestro lado, detente, que respira mucho mejor tu tierra cuando tú estás presente. Esta es nuestra fe, este es nuestro cariño perpetuo, este es nuestro mejor bastón, nuestra mayor alegría, nuestra mejor oración, nuestro baluarte, nuestra ilusión, el nazareno, nuestro mejor bastión, que hemos venido a decirte que tú eres nuestra devoción. Regidor perpetuo, sí, pero en el corazón, que aquí tenemos por costumbre abrir las ventanas del alma para que entre el aroma de Dios. Y qué suerte que en esta tarde de estreno Dios se llame Nazareno. Señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Almuñécar y resto de corporación municipal, delegado territorial de Turismo, Cultura y Deportes en Granada de la Junta de Andalucía, señor hermano mayor de la Cofradía del Nazareno, haga extensible mi saludo a su Junta de Gobierno, señor presidente de la Agrupación de Cofradías de Almuñécar, señores hermanos mayores de las diferentes cofradías de Pasión y Gloria de Almuñécar e invitadas a este acto de localidades vecinas, autoridades civiles y militares, hermanos, cofrades, pueblo de Almuñécar, amigos, allegados, buenas tardes en Cristo a todos. El acto que en la tarde de hoy nos congrega es el nombramiento por parte de nuestro consistorio y de manos de nuestro alcalde del título y entrega del bastón de regidor perpetuo y además la entrega de la medalla de oro de la ciudad a nuestro padre Jesús Nazareno en el año que se cumplen 75 años de la llegada de la imagen. Por este motivo, la cofradía durante todo este año ha estado celebrando varios actos conmemorativos en base a este aniversario, en donde el día de hoy pasa a ser el más importante de los establecidos en el calendario. Un nombramiento que a modo simbólico viene a reflejar el cariño, la devoción, la fe, el sentimiento, el afecto, el culto que el pueblo de Almuñécar le tiene al nazareno. Hablar del nazareno en Almuñécar es hablar de religiosidad, es hablar de Semana Santa, de cristiandad, es hablar de amor. Y sería hablar de un abanico muy grande de anécdotas, plegarias, rezos y promesas de dimensiones extraordinarias para el corazón almuñécar. Porque el nazareno en Almuñécar no es solo una imagen. Recoge tantos sentimientos a la vez, alberga tanto significado en creyentes y hasta en no creyentes, encierra tanto poderío a lo de su nombre, abraza tantísimas palabras, escritos, poesías, alivia tantas lágrimas y tantas peticiones, que sería inimaginable poder transcribirlo en un acto como este, porque no estaríamos hablando de una vida, sino de muchas vidas abrazadas al Señor de Almuñécar. Crecemos al lado de Él, Él crece al lado nuestro, se nutre de nuestra fe y nuestra fe se duerme en los pies del nazareno para estar siempre de una forma u otra a su lado. Este año ha sido un año muy importante en la vida de esta cofradía y sus hermanos han querido compartir en todo momento con el pueblo de Almuñécar toda la ilusión depositada en cada una de las propuestas que han realizado. La tarde de hoy, 17 de septiembre, se sumergirá en la noche con la salida extraordinaria por las calles de nuestro pueblo del Nazareno. La cofradía presenta hoy un acto lleno de respeto y fervor al mismo tiempo. Transmite su felicidad y entusiasmo al poderla compartir con todos los asistentes. Ante la túnica morada podremos ver hoy un sinfín de detalles que muestra la sencillez, la humildad de una alegría extraordinaria que invade la tarde en la que hemos decidido pasarla al lado de Jesús. Es Él, por Él y para Él. Él es siempre, es eterno. Nunca se termina, siempre empieza. Hemos tenido todos la oportunidad de vivir momentos muy bonitos al lado de nuestro Señor, pero créanme, mirar de un extremo a otro y ver este gran misterio no tiene nombre. Ver juntos al Nazareno y al pueblo, momento inconmensurable como cada vez que ocurre. Voy a ir dando la palabra a las personas que van a intervenir en esta bella exposición de afecto, armonía y confraternidad que nos acoge hoy en este histórico día para la cofradía y la ciudad de Almuñécar. Así que vivámoslo y disfrutémoslo. En primer lugar,
le cedo la palabra al secretario de la cofradía, que dará fe de todo el proceso efectuado con el ayuntamiento hasta llegar al día de hoy, en donde ratificará dicho nombramiento, pues exponiéndonos algunos de los detalles principales del otorgamiento del título de regidor perpetuo al Nazareno. Don Guillermo Bustos Jiménez, secretario de la cofradía. Dice la leyenda que se encontraba la Armada con destino al Nuevo Mundo y que partió de la bahía de Cádiz. Cuando iban recorridas 55 millas, cambió el tiempo poniente. Varios galeones encontraron fondeadero en la bahía de Gibraltar. El galeón Virgen de la Antigua lo hizo en la playa de Les Málaga, pero la subida del poniente levantó el fondeo y desarbolado, y solo con la dirección del timón vino a dar a la playa de Almuñécar un 8 de enero de 1620. Al socorro acudieron el teniente de corregidor con todos los soldados y gente de mar que iban embarcados para sacar de la Antigua la artillería, anclas, pertrechos, jarcia y cuantas cosas pudieron salvar, que fueron depositados en el convento de la Victoria que la Compañía de San Francisco tenía en la localidad, hoy ya desaparecido. Narra la leyenda que la artillería, el timón, algunos pertrechos y jarcia fueron reembarcados en las galeras reales San Juan y San Jorge, y que el resto fue vendido, quedando dos cajones abandonados en el almacenamiento, y que con el paso del tiempo se decidió abrir para comprobar su contenido. Al abrirlo se descubrió una imagen de Jesús Nazareno. Y esta leyenda, verdad o no, viene unida al pueblo de Almuñécar, que desde hace más de 4 siglos sigue impregnando la devoción a Jesús Nazareno año a año. En breve, hará un año, cuando una bulliciosa y soleada mañana de otoño, en el pasado mes de noviembre, presenté en el registro de la Casa Consistorial, que se encuentra frente a mí, la petición de regidor perpetuo para la sagrada imagen de Jesús Nazareno. Dicha solicitud fue avalada con miles de firmas que apoyaron esta petición. Petición que fue aprobada por el Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Almuñécar del día 25 de noviembre pasado. Desde aquí, quiero que de una forma casi unánime aprobó esta petición, y cómo no, a nuestro arzobispo don Francisco Javier por acceder a esta petición de la cofradía y del pueblo de Almuñécar. Dicha petición viene enmarcada en la celebración del 75 aniversario de la bendición de la actual imagen de Jesús Nazareno, obra del imaginero granadino Domingo Sánchez Meza, tallista de reconocido prestigio y autor de innumerables obras. La profunda e inseparable relación del insigne escultor con la Semana Santa granadina queda de manifiesto al recordar que el artista puso todo su talento en la creación de múltiples imágenes para la provincia de Granada, entre las que se incluye la de Nazareno. Para pedir dicho reconocimiento, expusimos en la solicitud que son innumerables las reseñas históricas sobre la veneración a la imagen de Jesús Nazareno, reseñas transmitidas de padre a hijo, y que es de todos sabidos la fe que procesa el pueblo de Almuñécar hacia la imagen de Jesús, ya que todos conocemos el culto excepcional que se le rinde a la Iglesia Mayor de la Encarnación durante todo el año y cuya extraordinaria devoción ha traspasado el ámbito local. El fervor que despierta la imagen del Nazareno traspasa los límites de la cofradía y se extiende por todas las capas sociales. La imagen de Jesús es la representación más simbólica y de más hondo fervor de la fe en Cristo del pueblo de Almuñécar. Siendo una de las devociones más antiguas de la ciudad, aquí la importancia es que después de muchas generaciones, Jesús Nazareno es capaz de congregar a muchos. Lo hizo el Jueves Santo, lo hizo el Viernes Santo, justo ahí en el mismo lugar que se encuentra hoy, y es capaz de hacerlo hoy aquí en esta plaza junto a él. Si para mí fue un honor presentar esta petición de nombramiento, hoy lo es más, ya que ha sido un largo camino el que hemos tenido que recorrer para llegar a este día. Y créanme, no soy solo yo el que no cabe de felicidad, es la hermandad en pleno la que aquí está hoy, los devotos, los que sois testigos de este gran acontecimiento,
un privilegio de que el nazareno nos brinda porque es el auténtico regidor de la arma de todos los almolleros. Hermanos, hermanas, amigos y devotos nazarenos y gitanos, enhorabuena, felicidades, porque nuestro nazareno recibe este reconocimiento del pueblo, de lo más profundo del pueblo, de cada uno de nosotros a tantos favores concedidos a través de los siglos. En las postrimerías de este sábado de septiembre, cuando va pasando el calor de un duro verano y cae la tarde, en breve el señor alcalde impondrá los atributos del regidor a nuestro nazareno. Y me uno a la alegría de mi hermandad y del pueblo de las Muñecas que vive hoy este gran acontecimiento del nombramiento del regidor perpetuo a la imagen sagrada de Jesús Nazareno, Señor de las Muñecas. Como he dicho anteriormente, esta imagen, la que procesiona cada Jueves Santo y Viernes Santo por las calles de nuestra ciudad y que congrega miles de miradas y oraciones desde que se asoma el dintel de la Iglesia Mayor de la Encarnación y hasta bien entrada la madrugada, y que hoy sin duda lo volverá a ser, y que en su camarín durante todo el año recibe la visita de múltiples sesitanos. Esta imagen de Jesús es la que ha visto pasar tantas generaciones que le han confiado sus necesidades, y que es seguro que tantas personas hayan apoyado con su firma esta petición, y que hoy se le otorga regidor con el calificativo de perpetuo, o sea, para siempre. Al muñequero y a la muñequera, que estos atributos que hoy hemos querido poner a los pies de Jesús Nazareno sea un símbolo de la verdad de un pueblo que reconoce en aquel que vino al mundo hace 20 siglos y lo tengamos como un referente en nuestra vida diaria. Gracias, Jesús. En el turno de intervenciones va a tomar la palabra nuestro concejal de Protocolo y Relaciones Institucionales para dar lectura del acta de concesión del título de regidor perpetuo de la ciudad de Almuñécar del Nazareno. Además, ha sido en todo este tiempo miembro de la comisión del 75 aniversario de esta cofradía, siempre pendiente como concejal, como amigo y como cofrade de los pormenores del nombramiento. Te honra siempre esa actitud. Don Alberto Manuel García Gilabert, concejal de Protocolo y Relaciones Institucionales del excelentísimo Ayuntamiento de la Unión. Buenas tardes, señor alcalde, señor delegado, señor hermano mayor, personalidades de las distintas instituciones que hoy nos honráis con vuestra presencia, compañeros concejales, señoras, señores, hermanos,
Esta tarde tengo el grandísimo honor de dar fe pública actuando como federatario del excelentísimo Ayuntamiento de Almuñécar, en calidad de concejal delegado de Protocolo y Relaciones Institucionales del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 25 de noviembre de 2021, donde se adoptó, entre otros, el acuerdo cuya parte dispositiva es la siguiente. Expediente 12002 de 2021. Propuesta de nombramiento con el título de regidor perpetuo de la ciudad de Almuñécar a nuestro padre Jesús Nazareno, con la siguiente exposición de motivos. 1. Durante el año 2022 se cumple el 75 aniversario de la bendición de la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno, titular de la Real, muy antigua, ilustre y venerable cofradía de su nombre, obra del insigne imaginero granadino don Domingo Sánchez Mesa, tallista de reconocido prestigio y autor de innumerables creaciones artísticas. 2. Es por todo conocido el culto excepcional que se le rinde a la imagen de Jesús Nazareno, ubicada en la Iglesia Mayor de la Encarnación, y cuya extraordinaria devoción ha traspasado el ámbito local y el arraigo popular de la que es objeto, y su vinculación con el desarrollo de una importante labor benéfica, asistencial, de convivencia y cultural, es, sin duda, el símbolo de cohesión más importante que ha tenido la sociedad sexitana por encima de ideología, clases sociales o cualquier otro factor, ya que su advocación ha sido venerada desde el siglo XVII con especial devoción y fidelidad de generaciones y generaciones de sexitanos y sexitanas. 3. Asimismo, es reseñable el singular valor histórico y sociológico de esta devoción, que constituye una de las señas de identidad colectiva de Almuñécar como pueblo, de profundo alcance espiritual y significado popular, que traspasa los límites de la cofradía y se extiende a todas las capas sociales, siendo la representación más simbólica y de más hondo fervor de la fe del pueblo de Almuñécar. Es por todo ello que el excelentísimo Ayuntamiento de Almuñécar, en sesión plenaria celebrada el día 25 de noviembre de 2021, teniendo en cuenta la historia, la devoción popular y el amor que su pueblo le profesa, y vista la propuesta de acuerdo por la Alcaldía de Almuñécar, acordó, primero, nombrar regidor perpetuo de la ciudad de Almuñécar a la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno, titular de la Real, muy antigua, ilustre y venerable de la cofradía del mismo nombre. Segundo, hacer entrega en un acto público de los atributos vinculados a tal nombramiento: bastón de mando de la alcaldía y medalla de la ciudad por el señor alcalde de Almuñécar, don Juan José Ruiz Joya. Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente, de conformidad con el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con el visto bueno del señor alcalde, siendo el día elegido para tal magno acontecimiento, el día de hoy, 17 de septiembre del año 2022. Muchísimas gracias. Y para lo que hoy aquí nos hemos reunido. De la mano del alcalde de la ciudad de Almuñécar, se va a imponer la medalla de oro de la ciudad y se va a entregar el bastón de mando al nazareno, que lo acreditará como regidor perpetuo. Primeramente, nuestro alcalde, que me consta que está viviendo este aniversario con un plus de cariño extra, puesto que es hermano de la cofradía del nazareno, entregará los atributos de regidor perpetuo al nazareno y a posteriori nos dirigirá unas palabras. Señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad de Almuñécar, don Juan José Ruiz Joya, podemos iniciar el proceso de entrega de atributos con el mando.
largo silencio de plata cruza unos labios callados por una muerte inmediata con un hábito morado. ¿Qué está pasando? ¿Qué suena? Aun siendo noche temprana, hay un silencio que truena más allá de la carrera. ¿No sabéis? Un hombre va hacia el martirio, víctima de la extraña ley. Lo veréis, va sobre un lecho de lirios y lleva cruz de rey. Es un pobre galileo que apenas nadie había visto antes de que fuera reo y al que llaman Jesucristo. Fijaos bien en esos ojos, su mirada es un volcán, arropada por manojos de suspiros de Ruán. No va solo hasta el Calvario, frente a su faz en Jerusalén tiene un sicario, y en Almuñécar a su capataz. Y le acompaña también, y hasta le mece y le arrulla, la turba en Jerusalén y aquí en Almuñécar una bulla. Cuatro faroles con espigas dan luz desde cada esquina a esa larga caminata de una cruz por Palestina. Así llega a Puerta Granada, humilde como salió, poco después de la una, cuando Almuñécar cayó. Vuelve de nuevo a su templo, entre silencio feroz, del que Almuñécar da ejemplo, hablar sin dar una voz. En tus ojos penitentes brilla una luz de centeno, Almuñécar devotamente ve pasar a mi nazareno. Estimado y querido hermano mayor de la Real Ilustre y Venerable Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, don Guillermo Montes Alabarce, delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, don Fernando Gea Fernández Montesino, diputados provinciales, compañeros de la Corporación Municipal, miembros del benemérito cuerpo de la Guardia Civil, Policía Nacional, Junta Directiva, distintas cofradías que hoy nos acompañáis, hermanos y hermanas de nuestro Padre Jesús Nazareno, amigos todos. Antes de empezar mi intervención, quisiera pedirle al Señor que tenga cerca de nuestro Padre Jesús Nazareno a todas las personas que en este momento lo están pasando mal en nuestro municipio, muy especialmente a las familias que han perdido recientemente a un ser querido. Como alcalde de Almuñécar, es un honor poder participar en este acto donde la imagen de nuestro Padre Jesús de Nazareno ha recibido los atributos de regidor perpetuo de la ciudad, faro devocional de nuestro pueblo que ha perdurado a lo largo de los siglos. Agradecer a mi equipo de gobierno que ha estado trabajando en esta distinción desde el primer momento que recibimos la solicitud de la hermandad y pudimos ver el respaldo popular y social que tenía, así como el resto de grupos políticos que apoyaron este nombramiento en el Pleno de la Corporación Municipal. Y es que nuestro Padre Jesús Nazareno es símbolo de cohesión social por encima de ideología, de clases sociales o de cualquier otro factor de división. Esto ha quedado demostrado con el paso de los siglos y generación tras generación desde el año 1658, donde se fundó esta hermandad. Como dijo el pregonero oficial y mi amigo Fran Rodríguez, 75 años descansando en el eterno paraíso. Quizá mis palabras no tengan la riqueza que expresen lo que siente todo un pueblo, pero lo que no les puede quedar ninguna duda es que estas palabras salen de lo más profundo de mi corazón y que este acto es la mejor representación del amor y la veneración al que yo defino como el Señor de Almuñécar. Solo me queda agradecer a la real, muy humilde y venerable cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno el trabajo y el esfuerzo que han realizado para celebrar esta procesión extraordinaria con motivo del 75 aniversario de la bendición de nuestro Señor. Desde hoy tenéis una mayor responsabilidad si cabe.
estos atributos que le hemos impuesto hoy al Señor deben significar para todos vosotros una unión mediante el compromiso y la oración al mensaje que aquel con 33 años revolucionó al mundo y lo redimió. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Muchas gracias. El último turno de intervención recae en la figura del hermano mayor, de la real, muy antigua, ilustre y venerable cofradía de nuestro Padre Jesús, el Nazareno de la ciudad de Almuñécar, que además ya ostenta el título de regidor perpetuo. Nos va a dirigir como responsable directo de la Junta de Gobierno que preside y de esta cofradía unas palabras que cerrarán el último turno de intervenciones. Don Guillermo Montes Alabarce, hermano mayor de la cofradía del Nazareno. Buenas tardes, bienvenidos a todos, autoridades eclesiásticas, militares, civiles, miembros de la corporación Nuestra Cofradía, así como para toda la Junta de Gobierno y Cuerpo de Camareras que tenemos la fortuna de servir a nuestro Nazareno y celebrar junto a él el 75 aniversario de su fundación. Y qué mejor regalo que recibir por parte de la Corporación Municipal el nombramiento de regidor perpetuo, el bastón y la medalla de su ciudad, arropado y también acompañado por todos sus fieles vecinos y cofrades de otras ciudades. El nombramiento de regidor perpetuo es el reconocimiento a una imagen muy querida y venerada desde su llegada, hace 75 años, realizada por el manajillero granadino Domingo Sánchez Mesa, siendo una réplica de la imagen primitiva, la cual fue destruida en la guerra civil. Hoy estamos a los pies de él, Jesús Nazareno, para darle las gracias por tantas cosas que han pasado en estos 75 años de vida cofrade, llena de ilusiones, gozos y proyectos que han salido adelante.
Todo esto no hubiera sido posible sin la ayuda de nuestros antepasados y de tantas familias que de generación en generación han sabido transmitirnos el cariño, el amor y la devoción hacia nuestro Señor, sin olvidarnos de todos los hermanos mayores que con gran esfuerzo y trabajo han conseguido que en la actualidad seamos una gran familia, y especialmente los hermanos mayores presentes en estos últimos 75 años. Emilio Montes, mi padre, Petronio Orce, Antonio Medina, José Guillermo Bustos y un servidor. Cabe mencionar al grupo de camareras que con tanto cariño y devoción cuidan de nuestro Señor y de su altar incondicionalmente todos los días del año. Me gustaría hacer una mención especial a la que fue nuestra camarera mayor, mi madre, Esperanza Labarce Bustos, quien durante 63 años cuidó con mucho mimo el ajuar de nuestro nazareno. Por último, no puedo continuar sin mencionar a todos los hermanos que han sido y aquellos que siguen siendo los pies del Señor, sus horquilleros, que con su buen hacer hacen nazaranear a nuestro nazareno por las calles de Almuñécar en cada salida que realizan. Y cómo no podía ser de otra manera, nuestro Señor de Almuñécar vuelve a bajar esta plaza tan emblemática para todos nosotros, en la que cada Viernes Santo nuestro titular bendice a su madre y a su pueblo. Hoy de nuevo volverá a bendecirnos después de ser nombrado regidor perpetuo de la ciudad de Almuñécar. Para finalizar, me gustaría daros las gracias a todos los presentes y ausentes que por diversos motivos no han podido acompañarnos, y muy especialmente a la Corporación Municipal. Y cómo no, desearos que el Señor de Almuñécar nos dé mucha salud para poder seguir trabajando y que las generaciones venideras sepan recoger el amor, la devoción y el cariño que nos legaron nuestros antepasados. Y con todo ello, poder continuar muchos años más siendo lo que cariñosamente llamamos la gran familia nazarena. Muchísimas gracias. Te pedimos, nazareno. También queremos acordarnos, como no podía ser menos, de los que ya no están entre nosotros, aquellos que se fueron a su lado. A lo largo de tantos años donde ha estado presente el nazareno y su cofradía, han sido muchos los nombres que han dejado su trabajo, su esfuerzo, su impronta y su granito de arena en la familia nazarena. Por ellos, hoy queremos rendir un pequeño homenaje, puesto que jamás serán olvidados. Vivirán en los corazones que los recuerdan, en el seno de la cofradía y en el pensamiento de sus hermanos. Nazarenos de la tierra y el cielo, hoy, a los pies del nazareno, pondremos flores frescas con efluvios de vuestro nombre. Porque siempre fuisteis y siempre seréis, siempre estuvisteis y siempre estaréis. Y de lo más profundo de la garganta de un sentimiento, volverá a oírse la oración que tú nos enseñaste, porque tú eres ese Padre nuestro del cielo y de la tierra de Almuñécar que simboliza el Amén Nazareno. Thank you.
Y danos tu bendición. Thank you.
después de la bendición de nuestro Señor, tan solo queda despedir este acto. El nazareno partirá ahora en su trono hacia las calles de nuestro pueblo. Irá acompañado por la agrupación musical Nuestra Señora de la Encarnación de Almuñécar, guiado por su capataz Fernando Vigo y sus auxiliares Tere García, Fernando Polo, Antonio Almodóvar y Fran López, y custodiado por los centinelas que siempre lo llevan, sus fieles horquilleros. Honor distinguido a los corazones y los hombros que soportan el peso de un rey. Gracias a todos esos horquilleros de otras cofradías y gente del pueblo que aportarán también su hombro por estar debajo de él. El nazareno va a lucir hoy los atributos que en forma de bastón y medalla vienen a traducirse como devoción y cariño. Gracias a todos los asistentes, a todos los que han colaborado, a los que han puesto su arte y su trabajo, mostrando que al nazareno se le quiere de mil formas distintas. Gracias, cofradías y hermandades del pueblo y de ciudades vecinas, porque hoy todas caminarán juntas como una sola, bajo el mismo Dios y bajo el mismo cielo. Gracias a la institución de nuestro ayuntamiento, autoridades civiles y militares, cargos políticos, gracias, amigos de otros lugares, gracias, querido pueblo de Almuñécar, y mil gracias a ti, nazareno, desde aquel día que te asomaste a tu balcón del cielo y vistes esta hermosa tierra llamada Andalucía, donde la forma de quererte no es mejor ni peor que en otros lugares, pero tú bien sabes que aquí se te quiere diferente. Lo tuviste claro, Señor, y elegiste un pueblecito con mar que siempre te recordaría tu mar de Galilea. Nos elegiste por nuestros campos, que no te haríamos olvidar nunca los caminos por los que anduviste, y nos elegiste a nosotros, al pueblo que te adora. Almuñécar fue tu destino y fuiste tú el nuestro. Regidor perpetuo, para siempre y por siempre, grabado en el alma de tus almuñequeros. En breve se formará la fila y se encenderán las velas y se derramará la cera sobre las calles de Almuñécar. Y esas pequeñas lucecitas de fuego que iluminan el cortejo, desde el que abre hasta el que cierra, es siempre señal de que Dios está en la tierra. Sonará la campana del cielo, que se coloquen debajo sus remeros, que es Dios quien está en la calle con olores de incienso. Llevadlo con tiento, con dulzura, con arte y valentía, que hay cosas que solo pasan una vez en la vida. Y en esta vida tuvimos la suerte de verlo. He ahí el nazareno como regidor perpetuo, y una mano sobre un hombro, y un hombro sobre un hermano, y así, uno tras otro, a paso lento, veremos caminar a Dios. Así que os digo de nuevo, horquilleros, id sin miedo al madero, a sufrir con vuestra gloria por Cristo, y llevaros mil veces al cielo desde la tierra de Almuñécar al nazareno. Thank you.
para que van a hacer fotos, ¿vale? Thank you.
Thank you.
Thank you.
Santa Casarra. Sigue, Joaquín, sigue. Venga, vecino, te queremos. Hasta que no se saque el carnet, no voy a pico por ahora. Thank you.
ya le llegamos. Eso es. Eso es. Por allí, ¿no? Allí va pegado también. Pelo. La rejilla blanca esta. Bien, bien hecho, bien hecho. Es la que manda. Buen trabajo. Aquí te la dejo.
Navegarán nazaraneando eternamente a tu lado. Para ti, Señor, para ti, Rey de Reyes, hoy para ti, hermano, que sí, que alguna vez viste caminar a Dios estremeciendo corazones cada noche de Jueves Santo. Pero ¿quién puede decir que acaso me condeno si cada vez que miro tu rostro y frente a tu faz te venero? Que hoy al fin pisaste estas calles, que hoy al fin pudiste verlo. Muñécar te necesita, tu pueblo y más que nunca está clamando al cielo. Los rayos de Lujec han concedido la venia para acariciar tu pelo. Y los adoquines suspiran bajo tu caminar tranquilo y sereno. 75 años descansando en el paraíso eterno. El Hijo de Dios, de Almuñécar el predilecto, de sus corazones regidor perpetuo. Por eso hoy este pueblo engalanó tus calles. Recorre tu avenida, recordando con tal sigilo el más grande de sus días. Almuñécar, poderosa, esa leal compañera que bajo sus mares serenas, hoy recordó en su plaza el sentimiento que nos trajo hasta aquí. Almuñécar de nervios, de bulla y de banda, de ciriales y estandartes caminando entre tus casas. Almuñécar de cíngulo, de cofrades y de capas que luchan en su día a día por su pasión más arraigada. La devoción es el aliento de...
del que anda entre lamentos derrochando clamor y su arte, abriendo calles y recogiendo rezos. La tradición tu consuelo, tu privilegio la pureza y esa muñeca que te reza siempre ante ti arrodillado. Y lo sabe el cabatá, y lo sabe la cuadrilla, y lo sabe el pertiguero y hasta aquella vieja horquilla, y lo sabe la noche cuando el azul se recrea y tu imponente caminar anda conquistando acera. Las calles te imploran, la acera se derrama y tu hijo ya te espera para que regreses a tu casa. Las estrellas te iluminan y los balcones se engalanan y este pueblo con honores pregona y te lleva en volanda visitando los rincones de esta tierra sagrada. Señor Jesús Nazareno, Señor faro y guía de esta tierra sesitana, Señor de tez morena, Nazareno de un pueblo devoto, emoción de un verso horizonte que al recordar tu cuaresma es la perfección radiante de las entrañas de muñeca. Y tu pueblo devoto, y tu amor a esta tierra, y esa oración y el rosario, y esas benditas camareras, y el redoble de un tambor y el sonido de una trompeta. Tu clemencia, la esperanza, el fervor y tu fila en Nazarena, el clamor, la salvación y esa virtud consejera y ese pueblo que te tallara de sesitana madera y ha sabido esperar hasta septiembre para que de extraordinaria manera surcase de nuevo sus calles la devoción al muñequera. Dios de rostro moreno, potenciado y coronado de espinas, de nuestros corazones eterno regidor perpetuo. Señor de muñecas, clamor de un pueblo entero que profesa su devoción a Jesús el Nazareno.
cuidado aquí, que está la cosa regular, ¿eh? La zancailla. La zancailla para mí. Yeah.
Gracias.